¿Qué onda vos? Quiero contar una historia del viejo oeste. De vacas. Mañana ves. Buenas tardes, como puedes ver a Jairo aquí hoy, sí. Viejo finquero. Lo disfrazamos de vaquero, de cowboy. Fíjese que nosotros nacimos para ser finqueros. Lo único que nos hace falta es las vacas y el billete. Lo único que nos hace falta es el ganado. Venimos a ver el ganado aquí, pero nos encontramos con un montón de piedras ahí. Se llevaron el ganado, nos han robado. Solo dejaron el cerco. Sí, en esta ocasión queremos hablarles un poco de las palabras típicas de la gente del campo. Del campo. De nuestro país, Guatemala. Pues, bienvenidos a este canal Matoso 23. Y pues queremos saludarles a todos y cada uno de ustedes. Queremos darle a conocer algunas palabras típicas que utiliza solamente la gente en nuestro país. Más o menos, porque no sabemos todas las palabras, vamos. Sí, pero pues algunas palabras, algunas por ejemplo, voy a dar un ejemplo que se utiliza cuando dice corcoviando. No sé si en otros países se utiliza eso, es cuando algo está brincando, ¿no? Cuando el caballo brinca. El caballo está brincando, no es... y está brincando que no está brincando así de una manera normal, sino que está tratando de quitarse al hombre de encima. Ok. Y otra palabra que les puedo mencionar es el chiribisco. ¿Qué es un chiribisco? Algunos, es una palabra que no en todos los países la utilizan, creo que solo en Guatemala y en Centroamérica creo también. ¿Un chiribisco qué es? ¿Qué es, Marco? Un chiribisco pues viene siendo la parte de una rama delgada y maciza, vos, no tiene que quebrar tan fácilmente porque se utiliza como un látigo. Sí. Podría ser una rama entre verde y la utilizan como para pegarle a los animales o a veces cuando nos portábamos mal, vamos allá en el rancho. Nosotros tuvimos la... Allá, ¿vos no te acordás cuando vivimos en la finca, vos? Bueno. Adelante, el 11. Yo sí me acuerdo, la verdad que Jairo estaba chiquito, creo que Jairo no se acuerda. Pero yo sí me acuerdo cuando mi papá... ¡Suelta, siempre! Sí. Me acuerdo cuando mi papá era caporal de una finca. Sí, por eso les dije, mencioné que nacimos para ser finqueros, pero el destino nos llevó hacia la capital. A la ciudad. Fíjese que yo tenía aproximadamente 7 años cuando salimos de... Nosotros vivíamos en un pueblo allá en el norte de Guatemala, en el Petén. Nacimos en una aldea que se llamaba El Chal, pero nos fuimos a vivir a una finca que se llamaba... no me acuerdo el nombre, pero era en un lugar que se llama El Quetzalito, allá por el 11. Era una finca, caminamos un poquito por ahí. Era una finca donde mi papá era el encargado de la finca, no sé cómo se le dice a esas caporal. Clases. No sé si era el caporal o el administrador era. Era un administrador de la finca y tenían varias personas a su cargo, pero varios, bastantes. Me acuerdo que en muchas ocasiones el ingeniero Morales, de solo eso me acuerdo que llamaba ingeniero Morales, el dueño de la finca. No me acuerdo ese nombre también. Cuando llegaba a pagarle a los empleados, llegaba en una avioneta, fíjate vos. Sí. Y era así. En la capital, ¿verdad? Él vivía en la capital, sí. Uh-huh. Fíjese que él llegaba de la capital, llegaba en avioneta, llegaba una vez al mes o cada cierto tiempo llegaba. En una ocasión me acuerdo yo que llegó con toda su familia, llegaron en un bus. Entonces yo tenía como 6 o 7 años más o menos. Pero sí, crecimos así, en el campo, mire, así ve, con cercos. Con cercos, con caminos. Caminitos. Con caminitos pequeños que iban al río. Ahí hay un caminito. ¿Dónde pasa? Vamos para el caminito. Andar en el caminito. Así eran los caminos de mi pueblo, mire, mucha. Los surcos. Los surcos.
Los caminos se hacen de que la gente pues pase constantemente ahí, ¿verdad? Exactamente, así como estos. O a veces entran carros o tractores y dejan las huellas y ya se vuelve carretera puro tubo, ¿verdad? Pero sí, me gusta este lugarcito. Andábamos aquí con mi hermano, veníamos a... Aquí hay un museo en este lugar donde nosotros vivimos. Y mi hermano me dijo, vamos a un museo que hay vacas y caballos. Y nos disfrazamos de vaqueros. Nos disfrazamos de vaqueros. Y fíjense que aquí cerquita de este lugar, encontramos... O sea, cerquita del museo. Ya dije yo, bueno, pues vamos a la poza, vamos a otro lado ahí. A ver, encontramos una montañita, ¿va? Y sin querer queriendo nos encontramos este parque. ¿Cómo se llama este parque vos? Se llama... Chequealo ahí. Lo acabamos de ver, pero... Toma. Para eso existe la tecnología. ¿Vos tenés teléfono tuyo? Sí. ¿O lo dejamos allá? No, sí lo tengo. ¿Está? Ok. Lo estamos a averiguar. Vamos aquí en un camino entre la maleza, entre la montaña. Estamos en el puro campo, señores. Mira qué rico se siente caminar aquí en el campo. Aquí entre medio del campo encontramos dos sillas. Wow, esta vista. Wow. Vamos a verla. Sin querer queriendo. Vamos a ver la vista. Aquí alguien vino, se echó su cafecito y dejó ahí el café. ¿Será café? ¿Será licor? ¿Será cigarro? Oh, nice. Oh, sí, pues para... Y hay un río, se escucha, a lo lejos. Chicharro, se oye. Allá al fondo. Sí, ahí pasa el río ese que va por la... Vamos a acercarnos lo más posible. Creo que hay un río allá al fondo, en lo oscuro. Ahí va un camino para bicicletear alrededor de la... del parque. Este es un parque que está... ¿Cómo dijiste que se llama el parque? Sofield Park. Está aquí por la... entre la High Ridge. ¿Y la qué? Long Ridge. No, la High Ridge, la Long Ridge más para allá, la High Ridge más para allá. ¿Dónde está el caballo? Sí. Es la Long Ridge, ¿verdad? Entre las dos. Mire qué loma tan bonita. Yo me acuerdo que con nosotros cuando mirábamos una loma así, nos daba rápidamente por dar vueltas, ¿verdad? Oh, sí, irnos rodando. Ahí nos rodando aquí hasta abajo, aunque terminábamos todos cortados. Todos cortados porque y la picazón que da el monte, ¿va vos? No importaba por la satisfacción de sentir esa acolchonazón. Vamos a echar la vista para abajo. Cuesta abajo. Mira qué chulada, ¿eh? Chulada, el monte. Andamos de vaqueros. Bueno, yo no. A mí, yo le digo a mi hermano, llévate el sombrero. A mí me gusta tomarme fotos con el sombrero o hacer un videito de vez en cuando. Mira qué chulada. Wow. Ya quisiera usted este terreno en Guateados. Terrenito ahí, sí. Para sembrar mil para allá y mil para acá. Wow, mira ahí para bicicletear todo eso. Sí, ¿no? Está bueno, ¿eh? Sí. Y no está tan inclinado, Guateados. Esa no. Parte de ahí nada más, la cuestecita. Sí. Mire qué chulada. Está cerca, estamos como. Para el río. ¿Ah? Aguantas ir para el río. No, no. Yo aguanto ahí, pero regresar ya no. No, hombre, de ahí, sí, tal vez pasa río, pero no. Wow, qué bonito está este lugar. Muy así bien. Que mire este lugar que encontramos sin querer queriendo, vos. Sí, estábamos en búsqueda de otra aventura más, pero nos dimos cuenta de hasta que vos te luces el sombrero, loco. Sí, te luces más que a mí. Más que Sochele, vos sí pareces vaquero, ya quedo montadores. Millonario. Solo el billete te hace falta. Solo el billete hace falta, señores, por favor. Colaboren. Cuando yo sea grande y cuando tenga dinero, cuando a los macos le empiecen a pagar en YouTube. Ese sombrero me costó carísimo. Vamos a conseguir otro blanco para hacer. Vamos a hacer algunas parodias ahí con este. Claro, sí, esas son inversiones que van al tipo, para el futuro. Ese sombrero lo conseguimos con Chovy, andábamos allá en el mall y encontramos una tienda de vaqueros donde venden todos los utensilios. Si usted necesita un sombrero de esos, déjeme saber y le digo dónde está la dirección más o menos, dónde la puede conseguir. Que le gusta. Que le gusta ese estilo. El estilo. Andás bien, combination, loco. Sí, hasta el cincho y las botas. Las botas no mucho, pero bueno. Bueno, ahí está. Ahí se van, dijo el campo. Miren, señores. Este lugar
qué hermosura de este lugar. Y si usted pudiera oler lo que se huele aquí, huele como a limoncito, la grama. La grama. A mí me gustan los olores de la grama cuando está así, los olores que sueltas, como que me transportan a mi niñez. Siempre me ha gustado caminar entre el monte. Soy montesco, montañero. No, pues ahí está este lugar. Está muy bonito, muy. Caminamos para aquella esquina, allá donde está el potrero, dijo aquel. Entramos con un poquito de miedito porque pensamos que no era público, y sí, nos dimos cuenta de que es un lugar público donde cualquiera puede parquear su carro y caminar estas veredas. Si usted le gusta el campo, si usted nació en el campo y extraña esta clase de lugares, extraña este ambiente, sí. Déjenos saber, nosotros lo traemos aquí, estamos cerquita, como 15 minutos de Downtown Stamford. Y es una propiedad bien bonita y es un parque. Vamos a ver, mire, la maleza está alta. No habrá agua aquí, vamos. Va a ser choploc. Culebras, aquí las culebras son cobardes. Mire qué bonito, esto es lo que me gusta a mí. Dirá ustedes, puchi, subite ahí al ruedo. El ruedo. El toro. Subite el toro. Este es un toro. Señores, este parece madera, pero es hecho de cemento. ¿Concreto a vos? Engañabobos. Es es un parque para como aparentar el Gran Chaparral, vamos a... Sí, ¿verdad? Como quien va a la ponderosa ya, Bonanza. Nosotros fuimos fanáticos de ese... Programa. Ese programa, el Gran Chaparral. Lo que pasa es que, fíjate vos, que mi papá... A pesar de que él se salió del campo porque por X motivo, ¿verdad? Pero a él siempre le fascinó. Me acuerdo yo que en una ocasión él compró su sombrero, ¿te acuerdas? Sí. Y le valía madre, él se lo ponía y salía a la calle con su sombrero. En plena capital de Guatemala. En plena ciudad de Guatemala, él le valía que se rieran de él. Él se ponía su sombrero y sus botas. No siempre, pero sí, él era como que salió del campo en contra de su voluntad. Sí. Y lo de él era el campo, imagínese, un hombre que estaba acostumbrado a matar reses. Me acuerdo que mi papá, bueno, mi mamá, perdón, ya me dice chibolas. Mi abuela tenía una carnicería, tenía un molino de hacer masas. Sí. Y tenía también una panadería. Entonces mi papá era el... Butcher, ¿cómo se llama? El carnicero, el que mataba los coches y las vacas. Me acuerdo perfectamente, tal vez Jairo no se acuerda de eso porque estaba chiquito, pero yo me acuerdo perfectamente que mi papá siempre se levantaba temprano y siempre que regresaba de matar la vaca, él llevaba carne, siempre carne, pan a la casa. Ese era su trabajo de él en la familia Sandoval Recinos. Una de las cosas que yo me acuerdo bastante es que en la casa siempre se asaba carne a otro. Siempre había carne, nunca hacía hizo tripas. Falta. Mi papá comía como 2 libras de tripa solo él. Entonces, tripa de vaca. Sí. En vez de carne asada era la tripa, vamos. Yo me acuerdo mucho que mi casa era una casa en donde... Los fines de semana siempre era una fiesta porque siempre llegaban gentes de todos lados, de familiares del país, ¿no? Muy, una casa muy bendecida, pues. bendecida con los alimentos siempre, gracias a Dios. La gente que llegaba no llegaba con las manos vacías, sino que siempre llevaban algo, ¿no? O aportaban, como estaba cerquita al mercado, también iban a echarse su vuelta ahí al mercado. Ahí que era lo que hacía falta y se armaba ahí. Se armaba la pachanga. No había baile, pero sí había comida. Jugaban barajas. De tocho morocho. Pues mire, sin querer queriendo nos encontramos a este lugar muy bonito, la verdad. Nos llamó la atención así este cerco, vos. Vamos a sentarnos a este lugar. Ahí estás. Como les estaba comentando, mire qué chulada el lugar. Tal vez no es la belleza el modelo, ¿eh? Pero bueno,
El lugar se presta para esto. Chulada de belleza. Pues como estábamos comentando, ¿verdad? La historia de cómo era nuestra casa en la ciudad capital, pues era una casa de bendición, ¿verdad? Fíjate que siempre había gente que pasaba y llegaban, ya sea que venían para acá o iban a hacer algún mandado a la ciudad. Y ahí estaba Tío Coy siempre, ¿verdad? Que era la casa de Tío Coy donde llegaban los sobrinos de mi papá, los primos de mi papá, familiares de mi mamá, eran pocos los que llegaban, ¿te acordás? Del Salvador. Sí. La familia de mi papá pues tuvo que llegar del Salvador a Guatemala, y la familia de mi mamá casi nunca, hasta de último fue que empezaron a llegar más salidos. Mira, las botas pues no son paredes militares, las botas. Boticario. Chafitas. Venimos a ver la finca vos hoy. Venimos a ver la milpa. El ganado. Milpa allá y milpa acá. Y nada, estamos contentos de haber encontrado este lugar. Y emocionados también con el sombrerito que os aquí. Si usted quiere un sombrero de estos, me deja saber. Están baratos. Se los conseguimos ahí a un precio bien módico. Solo déjeme saber cuánto. Y le digo cuánto cuesta, perdón. Sí. Así que, mire, un escenario perfecto. Para venir a relajarse. Una paz interior que se siente. Vean ahí el sol si imponente. Usted extraña el campo, señores. Aquí está esto. Riquísimo. El olor a la hierba, sí, húmeda. Huele bien rico. Huele este bien rico, puro, como natural. Como que hay alguna hierba que huele demasiado. O sea, huele como al limón. Se siente como limón y hierbabuena, algo así. Lo que pasa que uno ya al tanto tiempo de estar fuera del país, cuando uno siente ese olor, uno ya como que lo reconoce, porque como les digo, a pesar de que nosotros estuvimos mucho tiempo fuera del campo, pues todavía extrañamos el olor a tierra mojada, el olor a hierba, y eso es lo más lindo que puede haber. Así que espero que hayan disfrutado este video con la naturaleza a todo lo que da. Mira qué chulada. Es un lugar perfecto para venir a hacer ejercicio. Si usted se quiere disfrazar de vaquero, así como andamos nosotros, no andamos de vaquero, pero tratamos de andar más o menos. Adecuado, aunque sea con el sombrero. Ahí te miras bien esta buena toma. Aunque esta. Sea con el sombrero, pero. Día sombrero. Y si usted quiere comprar un sombrero, déjame saber. Sombreros están a menos de 50 pesos, mire, yo se los consigo a menos de 50 pesos. Hay beige, blancos y negros, así que déjeme saber. No hay más caros, por supuesto. Pero sí, para tirarse los videitos o las fotos ahí. Sí, venimos a hacer una sección de fotos aquí, a ver cómo salen. Gracias, mi gente. No se olviden en suscribirse, en darle like a los videos. Queremos seguirles llevando más material y esa es la idea, por eso venimos acá. Así que hagan el bien sin ver a quién. Nos vemos hasta el próximo video. Gracias. Nos vemos. Con estas imágenes imponentes. Maravilloso lugar y fuera de serie. Muy bonito para venir a hacer ejercicio, caminar. Cerquita. A usted que le gusta, a usted que debería de andar caminando aquí. Deje de pagar gimnasio. El gimnasio solamente le quita el billete y usted no se motiva. Es de más, véngase mejor cuando tenga un tiempo libre, salga un rato de su trabajo y deje de trabajar mucho, pues tómese un tiempo para poder venir a visitar este lugar. Está muy cerca, aquí se llama Suffield Park. Googleelo ahí. Entonces, Dios les bendiga. Un placer haber llevado estas imágenes. Esperamos que les haya gustado. Si usted vive en otro país, pues venga a visitar a este país y lo llevaremos a este lugar precioso. Aproveche que estamos en verano. Dios le bendiga.